Utele, la reina de la tele. Apoyaros, soy Killer y estamos aquí de vuelta con Putele, la reina de la tele. Y hoy vamos a hacer el quest por esta zona, por el campamento de leñadores de Zafiruner. Bueno, sí. Vamos aquí, quest, porque mi let's play, aparte de ver cómo hago el tonto jugando, aprendéis sobre la quest de zona. Es decir, aquí vamos a ver qué quest nos encontramos y si merece la pena hacerlo o no. Veis, aquí hay un montón de quests más. Aquí lo... esto que polla, granja de... no. Aquí lo bueno, que es zona de paz y no nos van a atacar nadie. Bueno, es zona neutral. Pero bueno, esto es fácil. Veis que no son alitas ni nada, ni nada. Bien, la costa. Vale. Debería de ir a entregar lo de la letra, pero bueno, voy a esperarme un poquitín más, a ver... para lo que pillo. ¿Yo aquí me he pillado alguna quest? No. Voy a ir a pillarme quest ahora. Lo que sí me echarme va a ser esto. Vamos a echarnos de este que os gusta para vosotros. Vamos a ir tirando por aquí por el caminito, ¿no? Vamos. Vamos a ver, que tengo pillado el micro, leche. Qué guapo está ese, ¿no? Máquina deforestadora. Nene, qué guapo. Está tu plaga de peña. Con cuidadito, vamos a ir a coger la quest. Ahí está. Ese es, porque me están aquí de todo esto. Bueno, vamos a ver qué cuando dicen. Atracados en el campamento de leñadores. 4 kilos. Da monedas de 0 años con una puta mierda, pero lo que importa son. ¿Qué va? ¿Qué importa? Pues lo que importa, lo que importa. Actividad, 2 kilos. Nada, yo quiero lo de 4 kilos. Madera para el aparato de tiro. 2 kilos tampoco. Y no leer bajo ninguna circunstancia. Y 2 kilos. Buena mierda, ¿verdad? No me hace la pena. Y de seguramente será para alguna quest. Que bueno, vamos a ver cómo es duro. Eso es lo primero. Vamos a echarle el pim pam pum. Ya veis que no es muy duro. Y si dropea mierda. Pues la verdad que, que las quests que nos manden a hacer no es que sean muy. Muy para acá. Nos mandan a matar. Llaman Dadar, Guerrero Dadar y Sanador Dadar. Pues ya está. Vamos a verlo, a ver. ¿Lo que es? A ver si se mata fácilmente, pues... Ah, vale, son gatos. A ver si puedo.
No. Oh, qué guapo, ¿no? Coño, no apoya al niño. Ahí va, uno menos. Uy, me la cortó el cabrón. No, y morir encima. Y morir encima. Cuchipo, ya está pasando aquí. Hombre, que la pone ya rollo. Será posible lo que me ha hecho el tío. Uy, una griga. Wow, 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 wow. A ver si junto a Avis con amarillo todo. Vamos a recargar. Si están aquí al ladito. La ranita. Y ya veis que no he nada de otro mundo en matarla, vamos, que tampoco es. Vamos a ver. ¿Cómo se lo toma de que yo ataque? Oh, pues se lo toma bien. Y aquí una cueva. Ahí me va a decir que mate a los sucos, ¿verdad? Bueno, yo que. ¡5 kilos! Oye, pues mira. Y aquí hay dos facciones de la hostia. Oye, pues no es muy complicada la cuerda, ¿verdad? Vale, a pegar suelo. Pim, pam, pum. Tengo que matar. Que voy a llevar aquí bien. Un guardia de campamento. Nada. Solo mierda. Si cae esto. Y máquina. Un guardia de campamento de leñadores de sofina. Vale, sí. Pues ya está de vida como lo que yo me sé. Manar el terroso. Vamos a probar a ver si lo mato. El terroso viene. Manar el terroso. El tío queroso viene. Pues tampoco ha dado. Oye, ¿cómo que me ha quitado tanta vida? Vaya caca, ¿no? Vamos, te cuida un poco y te revienta en el culo. Bueno. Ahora podéis luchar en la lucha del campo de batalla de Akamar. Ni idea, esto es. Campo de batalla de Akamar. Nunca he entrado, la verdad. Es que tampoco tengo cuál. No, ya iré de otro día. Ya iremos otro día.
Mira la ranica acá como pega saltico la ranica. Dale. Otra V. Si te iba esa mierda. Toma. 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 Y toma. Toma. Y toma. Vale. Pone mucho para matar, la verdad, ¿eh? No hay cantidad como para decir que la cuerda había sido en un pipa. Le pega un tite. Le pega un tite que me ha dado miedo hasta a mí, fíjate. Toma, hombre, te mueres ya, ranita. Me gusta la ranita, pero esta no. Vale. Vale, al final me he llevado la ñaña. Cachilomenga. Toma. 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 Vaya hombre, la tengo sin querer. Vale. A chupar agua. Chupar agua. A chupar agua, velludo. Toma, tite. Toma, tite. Vale. Un pleno chute de MP. Casa y ese subo. Alianza sobre el sombrero verde. Hola, Eti. Queda aquí apartadito. Vale, me queda uno. Me queda uno, así que vamos a por ese uno para acabar atacar. Para. Si no hay una burbujica de agua. ¡Ay, qué sueño que tengo! Nada por aquí. Este. No. Este no me cuenta, no me da cuenta. No me cuenta, no me da cuenta. No me da cuenta que no me cuenta. Me he acordado la pasimoña que tengo encima. Bueno, mientras puedo cargarme a los leñadores, tampoco que sea algo muy... Toma. 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 Mira, ahora me busca, guapo. Voy a recargarme el MP. Ya ve que las cosas aquí son muy chorras.
No merece la pena, yo la tío soy un poco recogido. Y bueno, la verdad que da muy buena experiencia. Me van a venir a dos, sí o sí. Aunque no tiene por qué venirme los dos. Aquí los están liando a hostia, ¿eh? Uy. ¿Qué ha puesto, por cierto? Helio ha defendido la fortaleza de Basen con éxito. Se ha activado Merced de Basen. Helio no ha tomado fortaleza de Prada. Se ha activado Divulgación de Prada. Vale. Y esto dura 3 horas. Y esto dura 1 hora. Vamos a dar caña. Bueno, pues quest hecha. Quest hecha satisfactoriamente. Se me en pis. Y si me hago pis. Ahora tengo que matar leñadores. Esto. Tengo que matar a esto. Pim. Pam pum. Bocadillo de atún. Y a ver, bueno. Mira, pila de madera. Podría haber cogido esto. Para cuesta que chorra quedaba 2 kilos. Y ahora es fácil como coger madera. Pero bueno, está. Ya me he cogido otra mierda. Venga, más mierda. Ya sabéis que la cuesta de que ponía madera es fácil. Kiras, una pregunta. Bueno, dime. Kiras, un saludito a Kiras, ¿eh? Muérete. Hombre, no me ha dicho buena siquiera, pero Kira. La pregunta, me dice una pregunta y no me dice ni buena. Educación es hacia putele. Muy mal, muy mal. Kira cuervo y te cobran los ojos. Oriata de la protectora. Sí. Está acabada. Bueno, voy a hablar con ella, vengo. Bueno, ya hablo con él. Estos son observadores. Tengo que matar un guerrero. Ya me he hecho el otro mientras que hablaba con eso, que me acuerdo. Guardia. Joder, ¿cómo se llama guardia? Si son rusa de acero. Voy a entregar la cual. Vamos, qué raro, ¿eh? Es raro. Venga, pues 4 kilitos de experiencia más para el saco. Voy a probar matando esta vez. Dice el salvador y está el cabrón durmiendo. Bueno, cabrona. Bueno, no son estos, ¿no? Me pone que están ahí arriba. Vamos a ver. Juego con la rosa de acero de otros cojones. Ah, aquí sí hay, cabrones. Aquí sí hay, son nada más lo que me piden. Eso encima, mierda esto. Oh, me ha cortado. Me quita vida, ¿eh? Ahora viene.
supuestamente debería de chupar maná eso. Lo que hace es. Bueno, no sé. Bueno, vamos curando el maná. Maná, maná. Un poquito de vida tela, ¿eh? ¿Pasa ahora? Oh, uy. Qué raro va esto, ¿no? Bueno, este. ¿Cómo estoy de hipotinga? Vale, muy bien. Vamos a ver, ahí hay otro guardia. Vale. Por culo. Me falta uno. No, aquí hay mierda de esto. Bueno, vamos a buscar otro guardia de esto. No ve. ¿Dónde hay otro? Bueno, tú estás mal de cabeza, que no me ataques. Oye, quita vida, Oye, que hasta a punto de matarme, ¿eh? Me ha dejado fatal. Vamos a llegar a la cual. Al anfibio este. Al batracio. Hombre, me da 1200. Mierda de esto que me viene muy bien. La verdad, esto. Uf, tengo 2000 y pico. Me viene muy bien. Vámonos para abajo ya. Así que con la cual de campaña aquí abajo. Vámonos para allá, ¿vale? Y a ver lo que nos depara nuestro camino. Por Catalán Norte o Catalán. Vamos a meternos en el culillo para correr más. Pues soltar un bo, porque el palico me di pi pi pi. Me doy tu pasico para quedar eso. Ya, ya sabéis a lo que yo me refiero. Ya a partir de aquí nuevamente hay que tener cuidado con los asmitos. Que no pueden hacer pupite, no queremos. Vale. Atentos al radar antiasmos y, como no, al radar que tenemos propio. Estos no atacan, lo que atacan son los cíclopes, así que sin problema. Aquí es raro ver a alguien, la verdad. Yo la vez que he venido nunca he visto a nadie. Y ya me he ido por donde no es. Pues ya está. Sí, me he vuelto y ya está. Vamos a ver. Me he vuelto más tonta dado. Bueno, no he vuelto, sino curva tonta he quedado, pero. Bueno. Cíclope sísmico. Yo creo que le podrían haber puesto otro nombre, porque de sísmico tiene poco. Cíclope de cristal, de hielo. Sería muy guapo. Cargolem de cuarzo. Montés de agua nieve. Te caga la pata abajo. Se me flipa la flapa. Ya me ha visto el mierda. Vamos a matar, hombre. Mira, hombre, qué chulo está. No da cosilla, que parece que está mal a la cabeza. Ni me ha tocado.
Ay, 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 ay. Ay, 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 esos tiranes no me gustan. Ay, ay, ay. No me acuerdo de este. Ah, vale, que tenga ahí eso. Vale, ahora hay que ir. Ah, vale, hay que comprobarlo. Comprobar si Karun se encuentra en el puesto de guardia provisional del ejército de Peritra. Buscar. ¿Cómo lo compruebo? Oye, pues no sé lo que tengo que hacer. En inglés me salió mejor. Lo que era en inglés me salió mejor que aquí en la española. Creo que tengo que ir aquí arriba. Comprobar si Karun se encuentra en el puesto de guardia provisional del ejército de Beritra. Vale, tengo que ir ahí. Vamos, que hay que abrir paso. Muy bien, putele. Nada. ¿Para dónde hay que ir? Ahora a seguir el camino. Esta cosa es un poquito más. No 8 minutos, pero larguita. En el sentido de que hay que andar mucho. Me tengo con cuidado, esquivando a los bichales. Por culo, hombre. Así no pasa nada, ¿eh? Mamut de Alud. Muy bien. Rima el nombre, pero no lo veo efectivo. Porque un mamut de Alud de nieve sí. Pero un mamut de Alud, nada. No me convence a mí. Un mutaetono de Squish. La virgen nene. Sociedad de Karume. En serio, tanto de esto, ¿eh? Me he quedado un poco flipado. Pero hay aquí alguna tienda, ¿no? Joder. La mierda. Vamos a ver. Tengo que irme por ahí arriba, por aquí. Ah, sí. Esto. Esto y esto. Con cuidado de los asmitos. Ya os digo, no suelo ver por aquí nadie. Pero se ve que la peña se viene aquí a levear. Otra vez hay algún. Un algo, no sé. Uy.
Toma ya. Me ha salido la técnica, hombre. Ahora, donde me deje, no sé. Que no me acuerdo si era el bueno. Pero por lo menos, avanzo. Aquí. Perfecto. Puerta de Erinión del Norte. Vamos a sacar esto y vamos a acabar el vídeo ya. En la puerta norte de Erenion hay guardia de lucha. Entra y busca la espada rota. Pues mía. Está ahí. Bueno, la verdad es que ya es casi la última cuadra de campaña de Cándalo Norte. Pero lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Y ya sabéis que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio de Putele, la reina de la tele. Adiós, tía de Putele. Adiós.